Bienvenido a una nueva edición de su programa Consultorio de Negocios. Mi nombre es Percy Krapp, presidente del sector gráfico del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima. En esta oportunidad les hablaré de la industria gráfica en la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 nos ha traído la peor crisis económica y social de la historia. Hoy, en la era digital y del Internet, donde las noticias se propagan en segundos, han puesto al descubierto que nuestras instituciones, sean privadas o del Estado, tenemos enquistado a todo nivel una crisis de valores y corrupción. Tenemos un futuro incierto, pues aún no sabemos cómo se van a comportar las vacunas en el control de la pandemia. Y ello conlleva a que muchas de las inversiones del sector gráfico y las industrias y servicios en general no se concreten. En el plano nacional, el gobierno debería tener como objetivo el proteger a las industrias productivas y de servicios formales, pues ellos son los que brindan los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades del país. Siendo el Estado el mayor comprador, pareciera que tuviera diferentes políticas de compra según fuera el ofertante. Es decir, a las empresas formales les exige que cumplan toda la normatividad de la SUNAT, SUNAFIL, OCE, OEFA, etcétera, etcétera. Y esto obviamente incurre en gastos operativos para las empresas formales. Pero a la hora de competir en licitaciones, las decisiones se toman por costo. Y es decir, compiten contra empresas pseudoformales que no pagan planillas, tienen planillas negras, evasión de impuestos y algunas están impedidas de contratar al Estado, etcétera, etcétera. Al tomar las decisiones de compra por costo, estas son las que a la larga perjudican a todos los peruanos. El Estado tiene una enorme oportunidad de hacer un giro en el timón y trabajar en equipo con las empresas formales. Muchas empresas formales están quebrando y otras están luchando para sobrevivir, pues saben que siempre se presentan nuevas oportunidades. La forma de trabajar anterior ya no da resultado para sobrevivir esta crisis. Debemos mejorar los procesos, reducir las mermas, mejorar la forma de llegar a los clientes. En fin, tenemos una lucha ardua por delante y eso es trabajo en equipo. Para mayor información o asesoría, comunicarse al 219-1823 o escribir al email gremioservicios@camaralima.org. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.